Soy GSB93 y traigo la segunda parte de Far Cry 3. He querido hacerlo así en dos partes, ya que el primer vídeo se estaba alargando mucho. Y digo, bueno, lo parto en dos y continuamos con la historia. Bueno, como he comentado antes, estábamos corriendo, nos habíamos caído en el lago y una mano tatuada nos había salvado. Así que este de aquí es nuestro amigo, el que nos salva. ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Un cuchillo, tío, que quieres cargártelo. Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya. Tío, qué máquina, tío. Soy Dennis. Yo Jason. Van Gau. Buah, menudo cuchillo me ha dado. Qué bonito. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. Qué máquina, anda que no es chulo el payo y todo. Bueno, pues nada, como he dicho, este es el que nos va a ayudar, así que es el que nos salva y nos guía. Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Una aldea, como es preciosa, ¿eh? Selamat Tengahari. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bass con vida. Tu huida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces, ¿esta es tu gente? La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera, pero solo siento algo por una mujer. Toma, dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. Bueno, pues si tú lo dices, vámonos a comprar armas y a ver qué tal. Bueno, ¿qué te gustaría? Sí, esta misma. Si no me voy a comprar ninguna más, así que aquí arriba nos viene bien. De acuerdo. Ocúpate de esas torres de radio. De acuerdo. Entonces sígueme, amigo. Te seguiré, colega. Aquí, el poder viene de la jungla. Guay. De la isla. Genial. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, Bass controla la posición de sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende esos aparatos. Pero tú sí que podrás arrancarles información útil. Sí, los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Vale, de puta madre. Entonces tenemos que ir a la torre a revelar el mapa. La primera zona que nos encontramos. A ver, esto va... ¡Wow! Genial. El arma que tenemos nueva. De puta madre. Eso debe ser la torre de radio. Vamos para arriba. A ver, aquí... Vamos a subir a la torre. Ahí está.
Bueno, como he dicho, la verdad es que el juego está muy muy bien, muy currado, me gusta mucho. Sobre todo subiré misiones secundarias también, no lo que es solo la historia. A ver qué le doy aquí en la siguiente. Toma. Aquí un poco de dinero que tenemos. Genial. Y bueno, para que no se haga muy aburrido, como la historia ya la conocéis, así que... ¡Ay! Bueno. Como iba diciendo, la historia... Ah, mira, espera, que me he olvidado esto de aquí. La historia seguro que la habéis visto ya un montón de veces, así que... Intentaré hacer... un poco de misiones secundarias, así se va haciendo más entretenido y no es siempre lo mismo. A ver... Esto era... Por aquí. Ya, qué bien que se ve, menuda vista hay por aquí, ¿eh? Puro, vale. No mires abajo. No mira abajo tú también. A ver, aquí más. Como bien. Aquí tenemos lo que es la primera misión. La primera misión, bien digo. Desencriptar la primera torre. Genial. Vale, la torre de iglesia. Una casilla por aquí, en el lago. Y vale. Toda la zona descubierta, la primera misión cumplida, así que nos vamos. Buah. Con la tirolina. Divertido, ¿eh? Genial, sí. Ya está. Bien. Enséñame el mapa. Vamos a verlo. ¿Lo ves? Gracias a la torre, ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, aventuras. La isla te espera. Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. Elijo este mismo. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha, si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve, vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Vale. Bueno, y aquí está nuestra segunda misión. Avanzaremos hasta donde dé tiempo. Quiero hacer los gameplays de como mucho 10 minutos, así que por donde lo dejemos terminaremos. Y ya luego, como se guarda más o menos por donde vas, no hay ningún problema. Me cago en la puta, me caigo, vale. Aquí. A ver, aquí abajo. Hostia, un cuerpo aquí en medio, tío. Qué guapo. Vale. Traer plantas y animales. ¿Pero cuáles? Vale. Vamos a cogerlo. Aparcado. Plantas. Bueno, hay que recoger aquí algunas hojillas. Aquí tenemos la roja. Vale. Luego de las verdes. Aquí, a ver, aquí tenemos otra. Verdes. Genial. Y creo, me parece haber visto más por aquí. Aquí arriba. Vale. Es ahí. A ver si puedo.
por aquí. Vale. Sube, tío. A ver. Eso, tío. Ya. Me ha costado. Bueno, y aquí tenemos ya las dos verdes. Bueno, vamos a dejar esto aquí a falta de terminar de completar esta misión. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre digo, dejad un like si os ha gustado y un comentario si queréis comentar algo del vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.